Pues yo soy originaria de Chihuahua, de una ciudad muy pequeña que se llama Parral, donde solamente existen dos deportes, el béisbol y el judo. Entonces yo me decidí el judo por casualidad, ¿no? Iba pasando y me dije, ay, ¿qué es esto? Ya entré y ya al día siguiente le dije a mi mamá se enojó porque ¿cómo mi hija va a estar en un deporte tan rudo? Pues hubiera sido diseñadora gráfica. La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez me brindó a mí una beca para estudiar. Tuve que dejar mis estudios por dedicarme al deporte de alto rendimiento. Y si me preguntaran si valió la pena, sí, sí valió la pena dejar mis estudios en ese momento. Pues sigo siendo la misma niña, la misma chica que llegó hace 10 años aquí a la Ciudad de México con la ilusión de ir a unos Juegos Olímpicos. Suavidad. Es un poco contradictorio, ¿no? Porque digo, es rudo, pero a la vez es suave, ¿no? Que judo significa camino a la suavidad, ¿no? Y pienso que es un deporte muy suave. El destino fue lo que me trajo aquí y es sentir la adrenalina, sentir el momento que estás pisando el tatami para pelear, la sensación de combatir, la sensación de pelear por tu país, pelear por tu estado, por pelear por tu ciudad. He tenido momentos muy difíciles en mi carrera que he dicho ya me quiero retirar, que han sido pues, las lesiones. Tengo 4 cirugías, 4 momentos de mi vida que dije ya. Y sí es difícil, ¿no? Levantarte. Pero, por ejemplo, te digo, yo salí de mi tercera operación, segunda operación del hombro, y estuve un año en rehabilitación, un año viendo salir a mis compañeros, un año sin tocar un tatami de competencia, un año sin ponerme un yudogi, y fue muy frustrante para mí, pero la recompensa de todo ese tiempo, de toda esa perseverancia de ir a la rehabilitación fue una medalla de oro en Juegos Panamericanos en el 2007. Pienso que a mí me falta todavía mucho para ser héroe, ¿no? Pero estoy en el camino de buscarlo. Todavía me falta un sueño que tengo, que es una medalla olímpica. El momento más feliz de mi vida fue cuando subí al podio en el 2007 en los Juegos Panamericanos y vi mi bandera en lo más alto, ¿no? Y vi de que en ese momento iba a haber una mexicana que iba a pelear siempre, iba a haber una mexicana que todas las rivales le iban a temer, que todas las rivales le iban a tener cuidado. Pienso que el corazón es importante, porque a veces podemos estar muy bien físicamente, ¿no? Pero si no hay, podemos tener también talento, pero si no hay esa garra, ese empuje, esos deseos de ganar, esos deseos de ir por una medalla, de ir a buscar siempre lo máximo, no va a haber nada, ¿no? Y pienso que es muy importante el corazón. Siento el boom, 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 acelerado antes de competir y mis pensamientos es de que yo puedo, yo lo puedo lograr, nadie me va a ganar, yo soy fuerte. Y esos son los pensamientos que me vienen, pero al sentir ese boom, 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 boom de mi corazón. En este Festival Olímpico del Bicentenario, vive el latido mexicano.